¡Hey! Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos con Ismael. ¡Buenas! Y hoy estamos en un vídeo, la verdad es que bastante importante. Vamos a hacer un top sobre la base de este juego, del Black Ops 3. Yo creo que es lo más importante, los especialistas. Vamos a hacer un top de las 5 mejores armas especialistas, que la verdad es que nos ha llevado bastante decidir. Nos ha costado un poco algunas posiciones, pero bueno. Y hemos tenido que hacer varios... Nos hemos tenido que meter en privadas para comprobar ciertas cosas de cada arma. Claro, nos ha costado bastante decidir y bastante eso, porque teníamos que meternos en privada, probar si esto duraba más, si esto duraba menos, si esto era mejor. Sí, comprobar ciertas características para colocarlas mejor en un puesto o en otro. Porque no, obviamente no lo vamos a hacer sin cabeza. Claro, claro, nos hemos basado un poco en ciertos datos que hemos estado viendo. Y antes de empezar, decir que es nuestra opinión, que si queréis podéis poner vuestra opinión en los comentarios. Pero que respetéis nuestra opinión, porque, no sé, es nuestra opinión. Lo hemos decidido entre Isma y yo. Y bueno, pasamos con el puesto número 5. Bueno, en el puesto número 5 tenemos al Aniquilator, o Aniquilador en español. Es un revólver bastante bonito, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar con las cosas malas, ¿vale? Las cosas malas. Se necesita muchísima habilidad. Tiene 6 tiros y se necesita muchísima habilidad para acertar los tiros, porque si no aciertas el tiro no lo vas a matar, obviamente. Y también cuando pegas el tiro tarda un poquito al meter la bala, y eso puede hacer que te maten. Puedes decidir que te maten o no te maten. Y cosas buenas, pasamos a las cosas buenas, ¿vale? Las cosas buenas, si sabes utilizarlas, te digo yo que va a aparecer tu nombre en la feed, clavado ahí. Ismael. Porque es que te puedes llegar a hacer hasta collaterals, triples, 4, todo lo que se te pase por la mina. Coches, RCs, todo lo que se te pase. Y por eso está en este puesto número 5, merecida, yo creo. Bueno, pues pasamos al puesto número 4. La verdad es que hemos decidido entre Ismael y yo que sea la Battery. El único problema que le hemos visto a la Battery, bueno, a la máquina de guerra, que es de la Battery obviamente, es que es un poco bipolar el arma. Hay veces que puede ir súper bien, puedes matar con tocar, con mirar casi, y hay veces que tiras todos los pepos y no haces nada, y te quedas como, vale, me acabo de sacar esta arma para nada. Bueno, esto es lo único malo que hemos visto, ¿no, Ismael? Sí. Y bueno, vamos a pasar con las cosas buenas, que son además varias. Tiene 8 balas de cargador, 8 balas viene, que al impactar en el suelo hace como una especie de onda y salen dos más de los lados, lo que hace que su rango sea bastante mayor y pueda, si la tiras bien y tienes suerte, puedes hacerte 5 o 6, bueno, todo el equipo. Y la última cosa buena de este arma es que para sitios cerrados, sobre todo, o objetivos también puede ser, si están todos los enemigos en objetivo, lo tiras y con un simple pepo, al desplegar, si que sean 3, con uno solo, te los haces todos prácticamente, con dos como mucho. Pues bueno, esto ha sido todo del puesto número 4, máquina de guerra, y pasamos al puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos las púas gravitatorias. Las púas gravitatorias, en mi opinión, son bastante buenas, pero vamos a empezar con las cosas malas, obviamente. Vale, las cosas malas. Tiene una recarga muy lenta, muy lenta. O sea, yo creo que de las cosas más lentas de recarga... No, habría otra cosa por encima seguramente, pero de las cosas más lentas. Sí, se recarga muy rápido, sí. Y incluso con hipercarga, o sea... Para mí, yo creo... O sea, no me lo pongo casi nunca porque no me vale la pena. Ahora os iré comentando por qué. Lo malo es que te pueden matar mientras que la estás tirando, ¿sabes? ¿Sabéis que pegas un salto? Hace una animación, sí. Haces la animación de pegar el salto, y mientras que haces eso te pueden matar. Pues solo tiene un uso. Otra cosa mala es que solo tiene un uso, no como, yo que sé, la máquina de guerra del puesto anterior. Solo tiene un uso, que para mí es bastante malo, pero bueno, te puedes hacer grandes cosas. Pasamos a las cosas buenas. Es muy buena, buenísima, diría yo, de las mejores para sitios cerrados. O sea, y para objetivos como banderas y todo eso, es buenísima, porque tú las tiras y si no te ven o no te pillan, puedes hacerte incluso a todos tomando la bandera, o 3 o 4 tomando la bandera.
Es increíble, sí. Y entonces, por eso está en el puesto número 3. Bueno, pues con esto vamos a pasar al puesto número 2. El puesto número 2 ha quedado muy igualado con el 1, que ya veréis cuando se termine este. Es la guadaña. Bueno, ¿por qué hemos puesto aquí la guadaña? Pues a ver, cosas malas de la guadaña. Se carga muy muy lenta, incluso con hipercarga, se recarga muy lenta. Y otra cosa mala que tiene es que después del parche le han bajado, le han quitado 50 balas del cargador, bueno, de las 300 que tenía antes, ahora tiene 250, ¿no es más? ¿Cuántas son? Sí, 250. O sea, 150, perdón. Sí, 150 y antes tenía 200, ¿no? Uh-huh. Pues antes del parche tenía 200, ahora tiene 150. Lo que hace esto es que si tú estás disparando continuamente, se gaste bastante rápido que antes. Lo cual, esto, el puesto número 1 tiene una clara ventaja sobre este, que ahora veréis. Y bueno, esto es lo malo que tiene la guadaña. Lo bueno de la guadaña es que si quieres ir a hincharte y pillas bien respawn, o si pillas bien respawn, al toque mueren. Al toque mueren y es... Es como una máquina de guerra de... No sé, una máquina de guerra, pero en la mano, no sé. Es una Mother Sheep en mano. Sí, una Mother Sheep, bueno, tampoco. La Mother Sheep casi que toca y mata, bueno. Con esto, Isma, yo creo que podemos pasar al número 1. Bueno, pues pasamos al puesto número 1, que es el purificador, que yo cuando hemos estado decidiendo cuál iba primero y segundo, bueno, el top en general... Yo pensaba realmente que la guadaña iba a dejar atrás el purificador, pero tras pruebas y pruebas, el purificador es realmente mejor, y ahora veréis por qué. Bueno, vamos a empezar por lo malo. Lo malo del purificador es que realmente casi siempre que lo sacas te matan cuando lo estás sacando, y te da una rabia que flipas porque lo sacas y te matan, y realmente no lo utilizas, y se te quita la barra. Y tú te quedas, pues bueno, me he sacado esto ¿para qué? Para que me maten y tenga que volver a cargarlo. Pues bueno. Otro punto malo es el alcance, que no tiene mucho alcance. Tiene, yo qué sé, lo que tiene... Realmente tampoco tiene lo que debería de tener. Yo creo que debería de tener más, ¿no, Ángel? Sí, es el peor, como hemos dicho, bueno, pero bueno, es el peor alcance del top. Uh-huh. Siendo superado por todos los demás números del top. Y la verdad es que no tiene mucho alcance, la verdad, no tiene muchos metros. Sí, bueno, y ese sería el último punto malo, por así decirlo. Pasamos a los puntos buenos. Yo creo que el punto mejor, o sea, lo mejor del purificador es el time to kill. Es lo tocas y muere. O sea, no lo tocas y muere realmente, pero lo tocas y ya está muerto, te puedes ir a por otro. Pero también una cosa mala dentro de lo bueno es que si lo has tocado y te vas a por otro, ese mismo, hasta que se muera, que tarda un segundo y medio, dos, te puede matar realmente. Y entonces eso es un punto malo, realmente. Y también puedes pillar bastantes respawns, porque con esto tú saltas en Naked Town, la casa, en salvaguarda, y pillas un respawn que te hinchas. Realmente, ¿a qué sí, Ángel? Sí, la verdad es que si pillas un respawn con tipo Naked Town, con Vine o en cualquier mapa, el respawn que sea, la verdad es que puedes hincharte perfectamente si sabes utilizarlo bien. Y bueno, la última cosa a deciros. Realmente el purificador está delante de la guadaña porque tarda menos en cargarse y dura más. Porque realmente hemos hecho pruebas. Y dura muchísimo más el purificador, a unos 5 segundos aproximadamente, más o menos así. Y eso se nota porque al purificador le han bajado balas y se nota. Sí, se carga, sale mucho más rentable porque se carga antes, con hipercarga se carga antes. Son creo que unas 6 bajas con hipercarga y tarda más en gastarse, tarda unos cuantos segundos más en gastarse que la guadaña. Y la verdad es que, como ha dicho Ismael, pues se nota ese... Se nota eso, la verdad. Sí, se nota ese punto bastante, la verdad. Y bueno, por aquí cerraríamos el top, ¿no, Ángel? Sí, bueno, antes de despedir, decir que de la comunidad española somos de los pocos, por no decir los únicos prácticamente, que no lo sé seguro, obviamente. Yo realmente no he visto ninguno, ¿eh? Ya no, yo tampoco. De los canales conocidos, entre comillas, no he visto ninguno, pero a lo mejor alguno canal más pequeño lo ha hecho, pero bueno. De la comunidad española, perdón, decir que nadie lo ha hecho este top. Y bueno, decir que apoyéis
dándole like a este vídeo porque vamos a hacer más tops. Y la verdad es que nos ha costado bastante hacerlo porque hemos tenido que comparar bastantes cosas y nos ha costado bastante decidir. Y pues bueno, nada, chavales, esto ha sido todo. Darle a like, suscribiros, comentar y hasta la próxima. Adiós.